Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa de Distrito Emprendedor. De verdad que nosotros deseamos que usted haya pasado una excelente semana y sobre todo que en estas celebraciones patrias que estamos gozando de este bicentenario de la República, de verdad que se sienta usted orgulloso de ser parte, como dicen, de este club privilegiado del ser costarricense. Nosotros hoy nos encontramos nuevamente desde las instalaciones del Hotel Alamar, acá sobre el Paseo de los Turistas, en el cual hoy tenemos un programa muy especial. De verdad que ustedes no saben la emoción y el orgullo que a mí me embarga de tener hoy acá en el set un emprendimiento que está dirigido, liderado por tres jóvenes, niños y adolescentes. Así como ustedes lo escuchan, son tres hermanos del cantón de Montes de Oro, Miramar, que tienen su propio negocio. Así como ustedes lo escuchan. Y vamos a conocer el día de hoy acá en el programa de Distrito Emprendedor a Gustavo Rodríguez Canales, que es el hermano mayor que lidera el proyecto de Acuario Paraíso Tropical. Así es, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Bienvenido, Gustavo. Gracias de verdad por estar acá con nosotros. De verdad que súper valiente de venir acá. Y pues bienvenido, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Estoy muy contento, me siento muy contento de estar aquí y poder enseñar mis conocimientos sobre el acuarismo acá en el programa. Y vamos a aprender muchísimo. Ustedes saben que en todos los programas de Distrito Emprendedor nosotros siempre aprendemos. Sí, correcto. Gustavo, ¿cuántos años tienes? Tengo 16. 16 años. 16 años. ¿Estudias en el Liceo de Miramar? Sí, estudié en el Liceo de Miramar. Ahorita sigo estudiando, estoy en cuarto año. ¿Estás en cuarto? Ya casi vas a quinto, ya casi salís. Ya casi salgo. Y adivinen qué quieres estudiar. Contame, ¿qué quieres estudiar cuando salgas del cole? Cuando salga del cole quiero estudiar periodismo. ¡Qué miedo! Me van a quitar el campo ya. Así que bueno, ya saben, Teletica, Repretel, todos los medios de comunicación, aquí tienen un futuro periodista. Un futuro periodista. ¿Y en qué área querés desempeñarte en la del periodismo? Me gusta mucho el tema de las noticias nacionales, ajá, ¿verdad? ¿Te gusta parte de sucesos y esas cosas? Sí. Me interesa bastante. Ah, bueno, entonces no tengo tanta competencia, lo mío es más deportivo, entonces. Sí, exacto. Bueno, bienvenido de verdad otra vez. Gustavo, cuando no estás en el cole, ¿verdad? ¿Qué te gusta hacer? Contanos. A mí me gusta mucho realizar deportes. Ajá. Eso es algo que me identifica bastante. Ajá. Entre los que me gustan más está el voleibol, la natación, el fútbol. También me gusta mucho el tema del dibujo. Ah, ¿en serio? Sí, el arte me gusta mucho. ¡Qué bueno! Sí. Oiga, y Miramar es cuna del voleibol, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, claro, por ahí vamos súper bien. Exactamente. Bueno, Keisha, ¿cuánto tiempo le dedicas al deporte en tu semana, más o menos? Le dedico como 2-3 horas diarias. Ah, ¿bastante? Sí, bastante. Sí. ¿Y al cole? ¿Cómo vas en el cole? Ah, súper bien. ¿Súper bien? Súper bien. ¿Es cierto, don Gustavo? ¿Va bien? Sí. Sí. Bueno, porque aquí tenemos al papá, ¿verdad? Sí. Aquí está el papá detrás de cámaras. Sí. Ok. Gustavo, vamos a ver, entremos ya un poquito, ¿verdad? Uh-huh. Hablar sobre el negocio, ajá, ¿verdad? Hablemos un poquito sobre el Acuario Paraíso Tropical. Ajá. ¿Cómo te nace la idea de empezar a hacerte un negocio y sobre todo de peces? Porque estás muy joven. Sí, estoy muy joven. Es más, te voy a replantear la pregunta. ¿Hace cuánto empezaron con esto? Empezamos hace como un año y unos meses, ¿verdad? Ajá. La idea inició hace, ¿verdad? Hace ese tiempo, un año. Nosotros siempre fuimos aficionados al hobby de tener peces. Ajá. Pero nunca lo habíamos convertido en algo tan estructurado. Era más que todo porque nos nacía hacer ese hobby de tener peces y demás. Nos gustaba tener peces. Sí, nos gustaba bastante. Un día, ¿verdad? Llegan unos vecinos y nos preguntan, ¿ustedes venden peces? Y pues le dijimos que sí, ¿verdad? Y empezamos a venderlos.
ahí poco a poco se fue haciendo la bola, ya empezaban a decir en varios lugares que vendíamos peces y todo. Entonces a mí se me ocurrió la idea de crear Acuario Paraíso Tropical. Ajá. Sí, a mí se me ocurrió hacer la idea. Y aquí estamos ya. Hemos ido aprendiendo durante todo este año bastante. Gustavo, y cuando te dijeron, ustedes venden peces, ¿quién fue el que dijo que sí? ¿Quién se arriesgó a decir, sí, sí vendemos peces? Sí, yo fui el Fuiste que, sí, yo vos lo el que fui, te arriesgaste. sí. ¿Y cómo le sacaste el precio al pez? Porque no los vendían. No los vendíamos. Ajá. Sin embargo, nosotros, comprábamos. Entonces íbamos asimilando precios dependiendo de Ajá. la calidad del pez y todo, ¿verdad? Y más adelante fuimos aprendiendo, fuimos encontrando proveedores. Ajá. Entonces ya ahí empezamos a aprender lo que es el manejo de los precios correctamente. Para que vean, o sea, Sí. esto es tema también. Y me gusta lo que dices, ¿verdad? Porque cómo tenés una guía, ¿verdad? O sea, sin siquiera saber, pero vos decís, no, pero es que Sí. yo compraba peces, entonces te los voy a vender a un precio similar al que yo los compro, ¿verdad? Sí. Que muchas veces, vieras que el precio, muchas veces ponerle precio a los productos es uno de los temas más complicados y delicados en temas de emprendimiento. Pero vean qué fácil lo resolvió Gustavo. Sí, así, en un momento yo empecé a analizar, ¿verdad? Me costó tanto, ¿verdad? Y así, ya después los empecé a hacer compras a proveedores para ya asimilar los precios y después hemos ido averiguando el precio comercial ya más a detalle para ya saber cuál es el precio de cada pez. Ok, Gustavo, y bueno, ustedes tienen el acuario ubicado en Miramar, ¿verdad? Miramar, correcto. ¿Cómo funciona el negocio de ustedes exactamente? Tal vez si nos puedes explicar, ¿verdad? Un poquito, porque también tengo entendido que ustedes bueno, no sé si la palabra correcta es cultivarlos, o sea, que los Sí, lo reproducen. reproducimos. Ajá. Bueno, el negocio principalmente se basa en la compra para hacer una reventa, ¿verdad? Okay, ustedes compran los peces y los Y revenden. lo revendemos. Ajá. El tema de la reproducción es un tema que hemos ido aprendiendo, practicando. No es la base, pero sí nos ha generado bastante. Claro, porque es como, vamos a ver, es como cuando uno cultiva un producto, ¿verdad? Agricultura, ¿verdad? Sí. Compras la semilla y eso te va a ir dando diferentes, o sea, te va Sí. dando más productos sin tener que estar invirtiendo en volver a comprarlos. Sí, correcto. Okay, ¿y cuántos, más o menos, como cuántas especies son las que puedes reproducir en el acuario? Digamos, en el acuario puedo reproducir por lo menos unas 10 variedades diferentes. Wow, Son bastante, bastantes. sí, correcto. Sí. La verdad, en mi experiencia personal es sencillo, porque yo ya he tenido práctica, ya me he guiado mucho en lo teórico, en lo que es la reproducción de peces. Y con la práctica ya uno va haciendo mejores resultados a la hora de reproducirlos. Además de que igual he investigado por varios medios cómo se reproduce cada pez y cómo se desarrolla ya después el alevín, que es el pez chiquitito. Ah, okay. Ajá. El chiquitito. El chiquitito, la Okay. cría. Ah, qué Sí, interesante. así se les dice. Qué Sí. interesante. Ven, o sea, sos empírico, Ajá. 100% empírico. Exacto. Eso es súper interesante. Para que vean también que, vamos a ver, las redes sociales siempre lo hemos dicho, llámese YouTube, ¿verdad? El Internet, Google, no solamente para estarse enterando de cosas que tal vez no son tan productivas, Exacto. sino que también ayudarnos, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? En el caso tuyo, a fortalecer tu negocio con herramientas didácticas que te Sí. permitan hacer algo diferente en tu negocio. Sí. Más o menos, ¿cuántas variedades de especies podemos encontrar en el Acuario Paraíso Tropical? En el acuario podemos encontrar muchas variedades, la verdad. Son Ajá. como 25, 30 variedades diferentes. Se dividen entre los orientales, que son como estos de aquí, ¿verdad? Ah, okay. Ajá. Estos cuatro colas, ¿verdad? Después Ajá. están los cometas, los koi, ¿verdad? Ajá. Después están los tropicales,
que los nombres de esa familia se derivan del lugar donde vienen. Estos vienen más del oriente, entonces son orientales. Los tropicales son de América, principalmente. Entre esos hay muchas variedades como espadas, plátidos, guppies. Son variedades que la gente más o menos conoce. Ya después está el tema de los cíclidos, que es otra variedad que manejamos. Eso es la variedad que es más que todo territorial, solo pueden vivir entre ellos. Okay, Sí. como los famosos beta. Estos, los beta, hay una característica que estos son de la variedad tropical. Sin embargo, los machos son los que son peces territoriales, ¿verdad? Okay, las Son hembras peces. no. Las hembras no, las hembras pueden estar con otros peces y entre ellas vivir perfectamente, ¿verdad? Ay, qué Pueden vivir, interesante. ¿sí? Yo, ¿ves? Yo no sabía eso. Sí. Yo pensé que eran, o sea, como que todos los beta no podían vivir Sí, hay juntos. mucha gente que piensa que los betas no pueden vivir juntos, ya sea machos o hembras, nunca se preguntaron, pero en realidad sí, las hembras pueden vivir juntas y los machos sí tienen que vivir solitos. Ay, qué interesante. ¿Ves? Qué interesante. Ven, ven, de verdad que ven que les digo que siempre aprendemos cosas muy, pero muy diferentes. Ok, Sí. entonces en el acuario podemos encontrar 25 especies diferentes. Sí. Ok, si por de casualidad yo quisiera algún pez en particular que ustedes no tienen, ¿ustedes hacen alguna gestión para poder conseguirlos o tal vez no? Sí, nosotros siempre andamos averiguando, por algunos medios. En el caso de que fuera que una variedad que no tengamos, nosotros le vamos a decir al cliente que lo estaremos informando y ya hablamos con los proveedores, investigamos en otros medios, buscamos, ¿verdad? Para encontrar esa variedad. Y ahí les estaremos informando ya al cliente cuando la tengamos, cuál precio tiene, cuándo le llegaría. ¿Sí? ¿Y quién hace todo eso, Gustavo? Sí, ¿Quién se eso. encarga de hacer todo ese contacto con el cliente y hacer el contacto con el proveedor? Mi padre principalmente es el que se encarga en contactar a los proveedores y a los clientes, en ese tema. ¿Sí? Perfecto. O sea, tu papá es un soporte importante, entonces Sí, también en el proyecto, ¿verdad? él tiene los contactos, ¿verdad? De los proveedores, él pregunta, si tiene la variedad. Él también es el que maneja los pedidos, ¿sí? Él maneja los pedidos de los peces que nos van llegando, también las peceras y los accesorios. Y él lleva la cuenta de todo lo que tenemos, ¿verdad? Y Okay, demás. tu papá se encarga de la parte numérica. Sí, él se organiza en ese aspecto. Yo principalmente me dedico a la venta, ya al cliente en concreto, Okay, y a ¿sí? la reproducción de los Y a la peces. reproducción de los peces, correcto. Y aquí hay algo bien interesante porque también están involucrados tus otros dos hermanos, ¿verdad? Sí, mis hermanos, están involucrados también, mis dos hermanos. Ellos son inversores, ellos invierten en el negocio. Y también me ayuda, bueno, mi hermana me ayuda un poco en la parte publicitaria, lo que es las publicaciones en Facebook y todo eso, ella lo maneja excelente. Mi hermanito, él está inspirado en aprender, ¿verdad? Él quiere que yo le enseñe todo correctamente y yo le he enseñado. Y también está invirtiendo, ellos compran, nos compran los peces al costo de nosotros. Y ellos le dan vuelta y obtienen una ganancia. Bueno, ven qué interesante. O sea, Sí. esto es un negocio, aparte de que es familiar, esto es un negocio redondo. Sí, Y me correcto. encanta el término que usa Gustavo. Dice, mis hermanos son inversores en el propio negocio. Sí, ellos ahí. Bueno, vean, si ustedes están tan emocionados como yo, de verdad, de estar conociendo la historia de estos chicos que tienen este hermoso negocio acá en Miramar de Punta Arenas, yo los invito para que no se despeguen de este programa. En el siguiente segmento vamos a seguir conversando con Gustavo, pero más adelante también vamos a conocer a los otros dos inversores del negocio, como Correcto, son los otros dos hermanos de Gustavo. No se despegue, ya casi regresamos con más de este programa de Distrito Emprendedor, hoy con el Acuario Paraíso Tropical.
Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158, también al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Nosotros seguimos disfrutando de este increíble programa con tres jóvenes y niños también. Tenemos un niño por acá. Del Cantón de Montes de Oro, de Miramar, propietarios de un hermoso emprendimiento llamado Acuario Paraíso Tropical. Estamos hablando con Gustavo Rodríguez Canales, que es el hermano mayor, sí. Y es pues quien empezó con toda esta idea, ¿verdad?, de echar a andar negocio. Gustavo, desde el segmento anterior quería hacerte una pregunta, pero estábamos como muy, muy inspirados, ¿verdad? Hablando de lo que estábamos conversando. Pero quería preguntarte un poquito sobre la estructura del negocio, ¿verdad? Porque ustedes ya tienen prácticamente que un negocio ya consolidado. Entonces, tal vez no sé si me puedes explicar un poquito cuál es la estructura que tienen ustedes en el negocio. Sí, en lo que es la estructura. Ajá. Nosotros nos enfocamos en dos cosas muy importantes. La primera es la visión, a dónde queremos llegar nosotros, ¿verdad? Okay. Tenemos la visión a corto plazo, que sería lo mismo que hablamos en el segmento pasado, ¿verdad? Uh-huh. Cómo conseguimos los proveedores, si no tenemos un pez, cómo se lo conseguiríamos al cliente, la asesoría y demás. Atacar las necesidades primarias del cliente. Sí, exactamente. Ajá. Ya a mediano plazo sería el tema de la evolución, cómo vamos evolucionando el negocio. Por ejemplo, al principio empezamos con peces, ya después encontramos proveedores de peceras, de accesorios. Uh-huh. Y ahí hemos ido evolucionando, tratando de hacer que el negocio se haga más grande. Sí, se haga más complementario. Más complementario, ajá, correcto. Y después estaría a largo plazo la visión, que sería hacer algo más exponencial, ya algo más grande, más estructurado, algo que sea más completo. ¿Ves tu local? Sí. Sí, ¿te imaginas ese local ya? Sí, yo soy una persona que visualiza muy bien las cosas, yo, ajá, sé a dónde voy. Ajá. Trazo ya el curso hacia los objetivos que quiero lograr. Ajá. Y sí me lo imagino, la verdad. Sí, me encanta eso que decís, porque sobre todo considerando que detrás de vos no, al lado tuyo vienen tus dos hermanos. Sí. Entonces van caminando juntos, ¿verdad? Sí. Hacia una misma línea. Sí, vamos hacia un mismo objetivo. Okay. Ellos han estado aprendiendo mucho. Ok, sí. Genial. Ah. Y ahora que hablas de aprender, conversábamos de hecho fuera de cámaras, Gustavo, que parte de los servicios que nosotros podemos encontrar en el Acuario Paraíso Tropical, es el tema de las asesorías. Sí, correcto. Explícanos tal vez un poquito en qué consisten esas asesorías. Muy bien. A la mayoría de personas, sobre todo a los principiantes, tal vez no saben las bases para cómo tener su pecera, su acuario, o tal vez hay una persona que ya está metida en el hobby, en el tema, pero no sabe los complementos que necesita, no sabe lo que quiere. Él solo, exacto, dice, quiero una pecera, pero no sabe qué pez le va a meter, qué tipo de filtro y todo. ¿Qué es más lo que comúnmente nos sucede? Todos queremos una pecera, pero ni siquiera sabemos, sí, nada más pensamos que llegar, echarles el agua y ya. Sí, es algo, un toque más específico, tiene sus cuidados específicos de cada pez. Por ejemplo, aquí tenemos a los betas. Estos betas son, ajá, peces que
se caracterizan por tener bajos requerimientos, además de que ellos se adaptan bien a los espacios pequeños. Exacto. De hecho, creo que son como de los más comunes, ¿verdad? Que sí, tal vez se venden precisamente por eso, porque pensamos, ¿verdad?, que es como muy fácil de mantener, ¿verdad? No, como dice uno, no es tal vez como otro tipo de mascota que tenés que estarles echando alimento tantas veces por día, pero no es así, ¿verdad? No, los peces es un tema totalmente distinto. Uh-huh. Ellos requieren sus cuidados. Algunos de los cuidados básicos serían, por ejemplo, el agua. El Ajá. tema del agua es un tema importante. Normalmente la gente piensa que solo echar agua del grifo, nada más, Exacto. del tubo, y listo, y no. Ellos, el agua tiene bastante, les echan muchos químicos, cloro, Exacto, cloramina, sí. todo lo demás. En ese caso habría que conseguirles algún anticloro, algún ambientador para neutralizar ese efecto y así que los peces estén bien. Okay. Porque los químicos del agua normalmente les dañan lo que es las branquias a los peces. Uh-huh, sí, uh-huh. Entonces hay que cuidarlos de ese lado. Sí, que yo te contaba que ya me habían matado dos sí. porque los echaron sin neutralizar el agua. Sí, no, y de hecho, Gustavo, detalle súper importante, porque ahora cuando ustedes montaron la pecera, ¿verdad? Bueno, uh-huh. ya traían el agua preparada. Sí, ya el agua estaba Ajá, lista. Pero algo súper súper importante, ¿verdad? Y muy, muy, muy curioso que yo vi es que ustedes primero pusieron el pez uh-huh. en el agua, en la bolsita, ¿verdad? Sí. Como para que él se vaya climatizando. Sí. ¿Verdad? No es como agarrar y echarlos. No, el pez tiene que estar bien ambientado. Ajá. Nosotros, por ejemplo, se lo vamos a dar al cliente en una bolsa uh-huh. con bastante aire, ¿verdad? Ellos lo tienen que poner en la pecera, uh-huh. así como se los damos. Uh-huh. Lo dejan ambientando unos 20 minutos. Exacto. Y después lo echan a la pecera de ellos. Ah, ok. Y ahora también me contabas que ustedes, evidentemente, además de los peces, además de la asesoría, ¿verdad? De, ok, si yo quiero una pecera tropical, ustedes me van a ir orientando qué tipo de sí, peces, claro. ¿verdad? Son... también venden todo lo que son los accesorios. Por supuesto. Vamos a ver, no solo las peceras, ¿verdad? Que, no. que por cierto, estas están sí. divinas. Están muy lindas. Exacto. No son solo las peceras, también venden, por ejemplo, estos aparatitos, ¿verdad? Sí, los filtros. Exacto, los filtros y todos los demás, digamos, implementos que se ocupan, los fondos, ¿verdad? Y todo sí. esto. Uh-huh. Nosotros vendemos todo lo que es filtro, la grava, que es la del fondo, ¿verdad? Ah, ok, ajá. También las gotas, el alimento, los accesorios que quieran meter en su acuario. Uh-huh. Sí. Gustavo, vieras que yo siempre he tenido una duda, ¿verdad? Porque, y creo que mucha gente tal vez la tenga, que tal vez son como yo, que les gustan los peces, pero que no sabemos nada de peces. Ajá. El tema del cambio del agua. Ah, sí, ese es un tema bastante, bastante que la mayoría de gente se lo pregunta, ¿verdad? Ajá. El tema del agua, de los cambios de agua, tiene una base, uh-huh. tiene bases, ¿verdad? Entre las principales están que no deben dejar que a la pecera le pegue la luz directa al sol. Importantísimo, ¿verdad? Sí, eso es bastante importante porque se le va a hacer algas a la pecera. Ah, okay. ¿Se le va a hacer qué? Algas. Algas. Sí. Ajá. Van a notar que el vidrio se va a poner como verde y Ajá. el agua también. Ah, okay. Eso es que se hace una función fotosintética. Uh-huh. Entonces nacen algas en alrededor. Uh-huh. Si ustedes quieren tener una pecera, y que no tengan que hacerle cambios tan seguidos, está primero eso, que es el tema del sol. De la luz, que no sí. les pegue la luz directa. Lo mejor sería en una sala o en un lugar que no le pegue la luz directa, solo la claridad, con eso estaría okay. excelente. Ok. También muy importante y en lo que han fallado muchas personas es en que hacen los cambios de agua completos. Ah, ok. Sí, los cambios de agua no se deben hacer completos. Mm. Hay que hacer un cambio parcial.
nosotros recomendamos sacar 30% del agua de la pecera y volver a rellenar con agua nueva. Y así constantemente, porque en el agua se hace algo que se llama bacteria nitrificante. Ajá. Son bacterias benéficas que a ellos les ayudan a mantener bien el ecosistema. Sí, y al hacer cambios completos, nosotros matamos esa bacteria y se hace de nuevo, es un ciclo. El ciclo se repite de nuevo y por eso es que el pez tal vez se enferma o se muere. Es por ese tema que hay que hacer cambios parciales. Eso sería lo principal en el momento de cambios de agua. Dependiendo del tamaño de la pecera y el volumen, también va a variar el porcentaje de agua que debemos de cambiar. Sí, el porcentaje de agua que debamos sacar de la pecera. Y también el tiempo que dura el agua. Ah, ok. Más o menos, ¿cuánto es el promedio, Gustavo? Digamos, ¿cada cuánto sería lo recomendable, digamos, de cambiar el agua en una pecera? En peceras como estas, que son peceras que son pequeñitas, se recomienda cada 3 semanas. Cada tres semanas aproximadamente. Ya con los cuidados que dije anteriormente, que eran que no la dejaran al sol directo. Y en peceras más grandes serían entre 4 meses a 5 meses. Ah, wow. Sí. Vieras que sí dura bastante eso. Ah, ok. Bien. Y otra cosa sería la alimentación. Ah, importantísimo, ¿verdad? Sí. La alimentación no tiene que ser excedida, porque eso también ensucia el agua. Entonces, tenemos que hacer una alimentación variada y que no sea de mucha cantidad. Ah, ok. Eso va a variar según la cantidad de peces que yo tenga, digamos, sí, en mi pecera. Correcto. Ah, ok. Bueno, ven qué interesante. Igualmente, nosotros los podemos asesorar en ese tema que sería la alimentación. Ustedes también venden todo ese tipo, digamos, de alimentos, ¿verdad? Sí, nosotros vendemos todo lo que sería alimentos, todos los accesorios para que su pecera esté siempre en las mejores condiciones. Igual le vamos a dar consejos para que usted pueda tener la pecera y los peces de la mejor manera posible. Gustavo, si yo quiero una pecera como esta o cualquier otra pecera, ¿dónde los puedo contactar? Muy bien, nos pueden llamar al teléfono 6124-8336. Okay. También nos pueden escribir al WhatsApp 6242-2632. Y también pueden visitar nuestra página de Facebook, Acuario Paraíso Tropical. Y nuestro Instagram, Acuario Paraíso Tropical CR. Ahí estaremos al tanto de todas sus preguntas y consultas también. Y también tienen un canal de YouTube, ¿verdad? Sí, correcto. También tenemos un canal de YouTube, Acuario Paraíso Tropical CR. Ahí también pueden ver los videos que subimos, ¿verdad? Ahí vamos a subir más contenido sobre la asesoría, ¿verdad? Videos sobre cómo hacer tal cosa, ¿me entendés? Perfecto. Eso es lo que vamos a hacer. Ok, bueno, entonces ya saben, y de verdad, vayan a la página, porque en la página también se van a encontrar unas fotos y unos videos espectaculares, divinos, sobre la cantidad de peces, la variedad de peces que tienen en el Acuario Paraíso Tropical. Y adivinen quién está detrás de esas fotos, quién está detrás alimentando esas redes sociales. Contame así rápidamente quién está detrás de esas fotos. Mi hermana Jimena es la encargada de las redes sociales. Tu hermana Jimena es la encargada de las redes sociales. Y usted no se despegue de este programa de Distrito Emprendedor, porque en el segmento que viene vamos a conocer a la encargada de las redes sociales del negocio que tenemos hoy acá en Distrito Emprendedor. Así como ustedes lo están escuchando, vamos a conocer a Jimena, que es la community manager, es la community manager de el Acuario Paraíso Tropical. Ya casi regresamos con más de Distrito Emprendedor. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio.
Ustedes no saben lo emocionada que yo estoy de verdad con este programa. No saben cómo me complace a mí llevar hasta sus hogares estas historias de chicos súper emprendedores de nuestra comunidad. Hoy estamos conversando con los hermanos Rodríguez Canales. Ya conversamos con Gustavo, que es el hermano mayor, 16 años. Y ellos son los encargados del negocio Acuario Paraíso Tropical, ubicado en Montes de Oro, de Miramar, acá en Punta Arenas. Y ahorita tenemos acá en el set a Jimena. Jimena tiene 13 años y Jimena es la community manager del negocio. O sea, es tremendo trabajo el que tiene Jimena de llevar las redes sociales del negocio. Pero antes de conocer a fondo el trabajo que hace Jimena, porque tiene toda una historia, ustedes se lo juro que se van a sorprender tanto como yo, vamos a conocer un poquito más de Jimena. ¿Cómo estás, Jimmy? Bien, gracias. Bien, qué dicha, me alegro mucho. De verdad que me encanta que estés aquí, que estés acá con tus hermanos, en serio. No sabes lo contenta que yo estoy de que ustedes estén acá. Me contabas que estás en primer año de colegio, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cómo te va en el colegio, Jimmy? Pues bien. Bien, sí. ¿No te costó adaptarte al cambio de escuela a colegio? Sí, un poco. ¿Te costó un poquito? Sí. Bueno, la ventaja es que tu hermano también estaba en el cole, ¿verdad? Uh-huh. Sí, ¿te cuida? Sí. Sí, sí te cuida. Sí. Vale más. Jimé, contanos. Además, cuando no estás en el cole, ¿verdad? ¿Qué cosas te gusta hacer? A mí me gusta jugar voleibol. ¿También te gusta jugar voleibol? ¿En serio? Uh-huh. Es que, vea, ustedes no saben, en Miramar es la cuna del voleibol aquí en el Pacífico Central. Hasta campeones nacionales hemos tenido en voleibol que vienen de Miramar. Aquí, posiblemente aquí tenemos otra campeona a futuro. Esperemos que así sea. Jimé, entonces te gusta el voleibol. Vi por ahí que te gusta bailar también. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, por ahí estuve viendo. Contame, Jimé, ¿cómo es que vos te involucras o cómo es que empezás a trabajar con las redes sociales del negocio? Por ahí me estuvieron contando la historia. Contanos esa historia. Sí, bueno, yo empecé hace un tiempo de una cuenta de Twitter. Ajá. A mí me gusta un grupo musical. Ajá. Y basado en eso yo me hice una cuenta. Ajá. Hace un tiempo. Y yo subía como cosas así, cosas de ellos. Ajá. Y de pronto empecé a subir de seguidores. Así. ¿A cuántos seguidores llegaste? 90,000. 90,000 seguidores. Imagínense ustedes, eso no es sencillo. Se dice súper fácil, pero no es nada fácil. No es. 90,000 seguidores. Lo que subías era, me contabas que era mucho contenido, ¿verdad? Sobre el grupo musical que te gustaba. Sí. Ah, ok. Entonces, llegó un momento, ¿verdad? En que hiciste como un stand, ¿verdad? Un stand-by en esta cuenta. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Pues, bueno, luego de eso, me bloquearon la cuenta. Ajá. Me la bloquearon y, bueno, todavía no he podido recuperar el acceso a la cuenta. No he podido recuperar al Twitter. Pero entonces empezaste, o sea, tu papá vio ese potencial que tenías, ¿verdad? Y entonces empezaste a trabajarlo para el negocio, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo empezaste ya, digamos, a trabajar con las cuentas del negocio? Pues mi papá me quiso involucrar y ajá. Yo empecé como a ayudar más que todo en publicaciones y ajá. Fotos. Yo también las edito. Ajá. Hago ediciones y veo y también hago como algunas fotos para publicaciones. Yo ayudo mucho en eso. Ajá. También. Y la parte de videos también, ¿verdad? Me ajá. Contabas que te gusta mucho también el tema de editar videos. Sí. También. Y es buenísima. En serio, vean, váyanse a las redes sociales del Acuario Paraíso Tropical y van a poder verlas, porque las fotos son hermosas, son divinas. Y aparte de eso, los videos tienen que verlos, en serio. Mira, estoy súper sorprendida, de verdad, porque yo no sabía que usted era la que se encargaba de eso. Y en serio, que déjame felicitarte porque haces un excelente trabajo, sobre todo considerando
uno, la edad que tienes, y dos, pues que tal vez lo haces de forma muy artesanal, dice uno, ¿verdad? Como lo hacen muchos emprendedores. Sí. Y lo haces muy, pero muy bien, Jimena, en sí, serio. Muchas gracias. Jimena, me contaba, bueno, nos contaba tu papá, ¿verdad? Que igual, o sea, cuando Jimena empieza a trabajar como la community manager, ¿verdad? Así se le llama a la gente que trabaja las cuentas, las redes sociales. La primera tarea que te dejaron fue, ábrase un Instagram. Sí. Así fue, ¿verdad? Esa fue tu primer tarea. ¿Cuántos seguidores llevas ya en Instagram? Como 2,000 algo, pero no me acuerdo bien todavía cuántos. Más de 2,000 seguidores, lleva más seguidores que yo en Instagram. O sea, yo creo que la voy a contratar a ella. Don Gustavo, usted me la va a tener que prestar para que me dé unas cuantas leccioncitas. Con gusto. A ver, ahí está, ya, aquí estamos. Jimena, también tu hermano nos contaba algo muy interesante, ¿verdad? Que usted y su otro hermanito son inversores en el negocio. Uh-huh. Cuando hablamos de que son inversores, es que son inversionistas en el negocio. O sea, tienen parte directa de las ganancias, o sea, tienen acciones directas del negocio. ¿Cómo fue esa parte? Contanos. ¿Cómo entraste a ser inversora del negocio? Ya más o menos cuando yo estaba con eso de las redes sociales, un día mi papá me dijo, ¿por qué no inviertes? Entonces, él me dio un dinero y entonces le invertí y entonces empecé a ganar más una ganancia y la reinvertí y así va. O sea, lo que Jimena hizo fue que tu papá te dio el dinero, compraron peces, ¿verdad? Peces específicos, ¿verdad? Unos peces, por decirles algo, compraron, no sé, betas, por decirles algo. Entonces compraron tantos peces de beta y esos peces eran de Jimena. Entonces cuando esos peces se vendieron, todas esas ganancias fueron de Jimena. Pero Jimena, en lugar de agarrar ese dinero y gastarlo, lo que hizo fue que lo reinvirtió. O sea, volvieron a comprar más betas y así es como se ha convertido en una inversionista del negocio, ¿verdad? Por más o menos como así es como ha funcionado la parte de Jimena. Bueno, para que vean lo interesante de verdad de la estructura de este negocio, que aparte de ser un negocio familiar, en realidad es que lo maravilloso de esto es que está liderado, dirigido, coordinado por tres hermanos. Y los tres son adolescentes, jóvenes y niños. Porque todavía nos falta conocer a uno más, ¿verdad? Sí. Jimé, contame ya, porque ya ve que rapidito, ya se nos está yendo súper rápido este segmento y ya ahorita vamos a traer a tu papá acá. ¿Qué tan importante ha sido para Jimena no solo ser parte de este negocio, sino hacerlo con tus hermanos? ¿Cómo te sentís vos con todo este proyecto? A mí me da mucha felicidad, más que todo porque también es como algo familiar. Ajá. Están mis hermanos y también estoy yo. Ajá. Es importante para mí. Ajá. Sí, muy. Sí, y te sentís, como dice uno, acuerpada por tu hermano Gustavo. ¿Vos sentís que él te ayuda mucho con eso? Sí. 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 Bastante. Bueno, ¿qué hace tu hermanito en el negocio? Él más que todo es inversor. Él es inversor y está aprendiendo mucho. Él siempre quiere aprender cosas nuevas. ¿Cuántos años tiene tu hermanito? 9. 9 años. Bueno, ya saben. Así que, no sé, Jimé, ¿querés tal vez como repetirnos las redes sociales para que la gente que nos está viendo pueda irse no solamente a ver todo lo que ofrece el Acuario Paraíso Tropical, sino que vaya a ver tu trabajo? Porque ese es tu trabajo. Tal vez si nos ayudas otra vez, ¿cuáles son? ¿Cómo podemos encontrar al Acuario Paraíso Tropical en redes sociales? Bueno, en Facebook estamos como Acuario Paraíso Tropical. Ajá. En Instagram como Acuario Paraíso Tropical CR. Ok. Y en YouTube como Acuario Paraíso Tropical CR. Ok, así que ya saben,
váyanse entonces a todas las redes sociales, a todos los canales de comunicación que tienen estos chicos con el Acuario Paraíso Tropical para que ustedes no solamente pasen a ver, no, ustedes pasan y dan los likes y en Instagram los siguen, porque esa es la importancia de las redes sociales en los emprendimientos. No pase solo a ver. Si va a pasar solo a ver, sí, mejor no pase. Pase y deja de una vez el like, ¿verdad, Jimé? Sí. Ok, entonces ya saben, vayan a las redes sociales entonces de Acuario Paraíso Tropical en Facebook, Acuario Paraíso Tropical CR en Instagram, y pues de paso no solo dejan sus likes, sino que también ven el hermoso trabajo que hace Jimena en la edición de videos, edición de fotografías para las redes sociales del negocio. Jimé, antes de que te me vayas, ¿qué te gustaría estudiar cuando llegues a la U? A mí siempre me ha gustado como ser empresaria. Ajá. Sí, es algo que a mí me gusta mucho. También me gustaría ser doctora. ¿En serio? Sí, ajá, las dos me gustan. Todavía no me he decidido por cuál. Bueno, puede ser una doctora empresaria. Bueno, empresaria ya sos. Sí. Ya empezaste. Ya aquí vas súper bien. Jimé, muchísimas gracias. Gracias por estar por acá. De verdad, sí, es que, un gusto. De verdad que has sido súper valiente y te felicito. Te felicito muchísimo, de verdad. Me encanta mucho tenerlos acá. Muchas gracias. Y ustedes no se despeguen. Ya casi regresamos con el último segmento y vamos a conocer a don Gustavo. Don Gustavo es el papá de estos chicos que definitivamente sin la guía, sin la colaboración, sin el soporte de él y de su familia, creo que estos chicos no habrían podido echarse al agua, como dice uno, y emprender. Pero también vamos a conocer al hermano menor de estos tres, de los hermanos Rodríguez Canales, que hoy están acá con nosotros en Distrito Emprendedor. No se despegue de este programa, ya casi regresamos con más. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Don Gustavo, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación de venir al programa. Usted no sabe lo que a mí de verdad me complace muchísimo haberlo recibido acá, haber recibido a toda su familia acá, y de verdad quiero felicitarlo, en serio, de corazón quiero felicitarlo, porque el trabajo que usted ha hecho con estos niños para que ellos asuman el reto, la responsabilidad de generar un negocio y sobre todo generarles esta estructura de negocio, en realidad el hecho de que ellos mismos generen sus propios ingresos siendo inversionistas de su propio negocio, de verdad que habla muy, pero muy bien de usted y de toda su familia. Pero además de eso, de verdad que yo quisiera que usted nos cuente un poquito su experiencia de ver a sus hijos involucrados en un proceso tan maravilloso como es un emprendimiento. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a las personas que nos están viendo y muchísimas gracias a usted también por habernos invitado a este programa, que en realidad sé que hace cosas muy importantes por la comunidad de Punta Arenas, ¿verdad? Que en estos días ha estado un poco complicada la situación. Sí. Entonces, yo me siento muy, muy orgulloso de mis hijos porque han entendido la idea. Hemos trabajado juntos, yo detrás de ellos y
pues he visto algo muy, muy importante y sé que otras familias podrían hacer cosas similares, ¿verdad? O sea, crear alguna idea que tengan, llevarla en ejecución, ¿verdad? O sea, que se pueda lograr hacerla realidad, ¿verdad? Vieras que me encanta mucho ese ojo clínico que usted ha tenido con sus hijos, de ver esas capacidades natas de ellos y ponerlas al servicio del propio negocio de ustedes. Y eso creo que no solo los involucra en el negocio, sino que se empiezan como a crear esa confianza, esa seguridad en ellos mismos. Sí, de hecho, como todas las familias, ¿verdad? Ahí siempre en el ambiente familiar se generan pequeños roces entre hermanos, hay diferencias y todo, pero uno como padre de familia tiene que identificar cuál es la cualidad individual de cada uno de ellos, ¿verdad? Claro. Porque usted, digamos, si lo ves de un punto de vista generalizado, sería más complicado, porque no todos van a tener las mismas cualidades. Exacto. Entonces es aprovechar la cualidad que cada uno tiene y poder asignarles un rol en el negocio, ¿verdad? En este caso, dentro del negocio, y apoyarlos en todo momento, motivarlos, brindarles todas las herramientas, aunque sea, digamos, que no sean así recursos inmensos, pero todos podemos hacerlo. Lo principal es, y bueno, yo lo voy a decir de manera personal, porque yo sé, digamos, en la problemática que tiene el país hoy en día, un punto muy importante es hablarle a los hijos. Uh-huh. Hablarles y hacerlos creer que ellos son capaces de todo. Porque todos los niños y todos los jóvenes tienen un potencial inmenso. Claro. Es un potencial que lo que hay que hacer es tratar de pulirlo, digámoslo así. Ellos son diamantes en bruto que uno puede tratar de hacerlos crecer. Y es muy, muy importante conversar con ellos, decirles la realidad de las cosas y explicarles cuáles son los beneficios de hacer las cosas de la manera correcta, digámoslo así. Exacto. Uh-huh. De verdad que se me quedan cortas de verdad las palabras para felicitarlo, en serio, por el trabajo que hace usted. Es un trabajo hormiga, dice uno, porque ahí está detrás. Uh-huh. Y estos chicos, en realidad, con este proyecto, es que es increíble, en realidad es maravilloso, es un hobby para muchos, pero es un negocio para ustedes que no solamente genera ingresos, sino que los une como familia y los une como hermanos. Me encantó muchísimo hablar con Gustavo, ver la madurez increíble que tiene. Jimena es impresionante, eso ya le dije que ella tiene que ser sociality, pero es increíble, y Alejandro va casi que por la misma ruta, entonces van como todos tomados de la mano, y de verdad que eso habla muy, pero muy, muy bien de la familia de ustedes. De verdad que para nosotros acá en Distrito Emprendedor ha sido un halago tenerlos por acá, don Gustavo. Muchísimas gracias, de hecho, yo espero que todo esto, digamos, venir nosotros acá sirva de motivación, sirva de inspiración. Yo le dije a mi hijo antes de venir, le digo, uno tiene que tratar en la vida de inspirar a otros. Exacto. De motivar a otros. Y si todos ponemos un granito de arena, va a ser una sociedad mejor. De hecho, digamos, nosotros tratamos de hacer ciertas diferencias con el negocio de nosotros y otros. Uh-huh. Porque muchos negocios de esta gama se enfocan mucho solo en vender y no asesoran al cliente. Uh-huh. Y yo le he dicho a mi hijo, el proyecto de nosotros por ahorita es un proyecto que está muy bonito, es algo que genera mucho, pero la idea es escalar el negocio, hacerlo crecer de una manera en que sirva de ejemplo para otras familias. Como hay muchos, yo he visto muchas personas en el país que son emprendedores e inclusive
Uno toma inspiración de otros. Entonces, la idea es esa, o sea, tratar de hacer una sociedad mejor, tratar de que mis hijos puedan ayudar a otras personas. Yo le he dicho a ellos, si usted ayuda a alguien más, va a tener más satisfacción a que si le dan a usted. Entonces, el objetivo es inculcarle a los hijos buenos valores y me siento muy orgulloso porque ellos son ejemplares en todos los campos, o sea, la mayoría de personas los felicitan, son buenos estudiantes, son buenos hijos, trabajan. Trabajan en el sentido de que... Tienen su propio negocio. Tienen su propio negocio y además de eso, cumplen con sus deberes, que exacto, también es muy importante porque no podemos dejar de lado esa parte. O sea, la parte de sus responsabilidades, obviamente como todo no puede haber algo perfecto, ¿verdad? O sea, siempre va a haber cosas que mejorar. Exacto. Pero todas estas cosas a ellos les van a servir para encontrar el valor que tienen y poder expresarlo y poder crecer como persona, como ciudadanos, como empresarios y todo lo demás. Si usted crece a nivel personal, puede ayudar a muchas más personas que si usted no crece a nivel personal. Entonces hay que trabajar en uno desde internamente, en mejorar, en ser seguro, en trabajar duro para poder lograr las metas y los objetivos que uno se proponga. Y así como lo dijo don Gustavo, nosotros esperamos que este programa sirva de muchísima inspiración para usted que está en casa, para usted que ve un potencial especial en sus hijos. No los detenga, por el contrario, apóyelos. Impúlselos a que creen sus propios emprendimientos, llévelos por la línea correcta de cómo se debe de generar un negocio. Si posiblemente tal vez usted no sabe cómo hacerlo, busque la asesoría, pero no los detenga, no les corte las alas, por el contrario, impúlselos para que vuelen muy, pero muy alto. Don Gustavo, muchísimas gracias, de verdad, nuevamente, gracias a usted, gracias a Gustavo, gracias a Jimena, gracias a Alejandro por estar acá con nosotros. Espero que no sea la primera vez que estén con nosotros, espero que vuelvan muy, muy pronto. Y yo me despido por ahora, me despido de verdad con una gran satisfacción de haberles traído esta grandiosa historia de tres jóvenes de nuestra comunidad. Y los esperamos en un próximo programa la otra semana. Así que desde ya ponga su alarma. Los esperamos los viernes por el canal de redes sociales, por canal de YouTube. Y recuerde que también estamos los martes a las 5 de la tarde por el canal 8 análogo y canal 15 de Cabletica. Nos despedimos y los esperamos la próxima semana con una historia más de nuestros emprendedores. Chao, buenas noches.